17 yachts from 7 nations are setting out on the world's longest ocean race. 7 months and 27,000 miles of hard sailing. Mi padre me preguntó, oye, ¿le damos la vuelta al mundo? Y le dije, por supuesto que sí, no hay problema. Sayula is the most international boat in the race. Built in Finland to an American design and skippered by her Mexican owner, Ramón Carlí. Mi tío siempre fue una persona de pocas palabras, pero de muchas acciones, y un hombre muy determinado. Es una idea muy atrevida dar la vuelta al mundo en un velero, participar en la primera regata alrededor del mundo. They went through something 40 years ago that is completely unique. Yachting in that time was very nationalistic. They went for English boat or French boat. They couldn't use any foreigners. Los ingleses siempre se han considerado pues los amos del mar, todos los mejores marineros de la marina. Proponen la idea de lanzar esta regata con la idea, obviamente, de que ellos, con la certeza absoluta de que ellos la iban a ganar. El gobierno francés diseña un velero especial, muy poderoso, muy veloz, que una buena tripulación conjunta. He sort of said, Mexican, what the hell are you doing in a race like that? That is nothing for you. Que antes de la salida en Inglaterra, en los periódicos ingleses, pues nos hacían burla. Ponían a los mexicanos con los sombreros estos anchos y hacían caricaturas, dando vuelta alrededor del winche, del velero, sin saber qué hacer, haciéndonos bolas con la cuerda de las velas. The famous journalist came up to me and he said, you know, what are you doing on a Mexican boat? Surely you can't expect to win. And I just said to him, I never start a race without intending to win it. Si no es capaz de pensar con esa mentalidad, les pido que por favor, en vez de subirse, se queden en tierra, porque me van a estorbar.